En el ojo del huracán se encuentran los ayuntamientos de Cárdenas, Centla, Nacajuca y Cunduacán por el pago de salarios excesivos a funcionarios, ejecución de obras a medias, lista de aviadores o acuerdos de reserva, reconocieron los legisladores de las fracciones parlamentarias del PRD, PRI y del PAN. Cabe mencionar que la próxima semana se entregarán los dictámenes a las diferentes comisiones inspectoras de Hacienda en el recinto legislativo, donde se hacen las observaciones a estas demarcaciones. Ante esto, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Francisco Castillo Ramírez, solicitó a la segunda y tercera comisión inspectora del Congreso del Estado, además del órgano superior de fiscalización, la información referente a los salarios que reciben los funcionarios de dichas administraciones municipales. Explicó que en los ayuntamientos que encabezan a Benamar Pérez Acosta, Ramón Sánchez Hernández, Pedro Landero y Teófilo Bando podrían haber salarios excesivos e inclusive pago a aviadores sin que esta información sea visible ante los acuerdos de reserva que los presidentes municipales han argumentado. Anteriormente, el presidente de la tercera comisión inspectora, Luis Rodrigo Marín Figueroa, informó que en el caso de Cárdenas, el presidente municipal, Abenamar Pérez Acosta, estaría ganando un salario superior al propio ejecutivo del estado, por lo que el diputado panista dijo que esto se debe de investigar a toda su extensión. Con respecto a los casos de Nacajuca, Cunduacán y Centla, la diputada del PRD e integrante de la segunda comisión inspectora de Hacienda, Ana Karen Mollinedo Zurita, dejó en claro que en caso de que se comprueben estas irregularidades, los ediles tendrán que responder por sus actos, ya que no habrá preferencia hacia algún partido político. Asimismo, el diputado de Centla, Olegario Montalvo Navarrete, aseveró en su momento que en el municipio de Centla existen trabajadores que cobran en el ayuntamiento sin dar un solo golpe, y que obras creadas para atender a cierta población no se hicieron de manera eficiente. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.